Damos inicio. Muy buenos días. Gracias a los medios que nos acompañaron el día de hoy. Como Bloque Legislativo Victoria, estamos presentando una iniciativa para Dirección Legislativa para que se pueda conocer en el Pleno. Es una iniciativa muy importante en estos momentos. El día de hoy amaneció a 42 quetzales el galón de diésel y esto afecta muchísimo toda la cadena de producción del país y al final llega a afectar a los usuarios en la canasta básica. Vamos a ver un incremento del diésel en los próximos meses por una cuestión internacional. Entonces la bancada Victoria ha preparado una iniciativa de ley de exoneración temporal del impuesto al valor agregado y del impuesto de distribución de petróleo de los combustibles derivados del petróleo al diésel. Es decir, nosotros estamos proponiendo que en este momento se le quiten 6 quetzales con 25 centavos al galón reales y que tengan ese incremento y que no sufran de ese incremento para el bolsillo del guatemalteco. Es decir, que nosotros estamos proponiendo que del precio del galón de diésel el día de hoy, con estos 6.25 menos de los dos impuestos, podamos llegar a tener un galón más o menos en los 35 quetzales, que es lo que necesita el pueblo de Guatemala en este momento. Las personas que usan diésel, que es todo el agro, se está viendo muy afectado y esto al final rebota en la sociedad guatemalteca en un alza de todos los precios, porque la cadena de distribución, toda la cadena de distribución usa diésel. Por lo cual estamos presentando esta ley temporal para la exoneración del impuesto del IVA y del IDP al diésel. Esto será por un año, tendrá vigencia por un año, es lo que estamos planteando, porque creemos que la necesidad de guatemalteco en este momento se encuentra en poder generar esa economía para su hogar y que en este momento los hidrocarburos y el diésel en especial han subido demasiado. Tenemos que el diésel es el hidrocarburo más caro en este momento en las gasolineras del país y es el hidrocarburo que más se utiliza en el país. Entonces vamos a hacer la entrega a Dirección Legislativa para que le pudieran asignar número y así podamos... Muchísimas gracias. Sí, solo la foto. Aquí tenemos un cuadro comparativo de en este momento los costos y lo que podemos nosotros llegar a quitarle al costo del galón de diésel en este momento. Entonces queremos que el Pleno del Congreso conozca esto porque es de emergencia. Todavía estamos sufriendo todos los daños del COVID y esto pues ha aumentado la necesidad en las familias. La cuestión económica está apretando a la familia guatemalteca y nosotros creemos que esto es equiparable al subsidio que se le estaba dando. Y un poco más. Tenemos 6 quetzales con 25 centavos, que sería lo que esta ley permitiría que el diésel pueda tener ese mejor precio. Más o menos es lo que teníamos con lo que se había aprobado el Congreso, solo que en el subsidio estaríamos utilizando fondos públicos. En esta propuesta lo que nosotros estamos haciendo es que el desembolso no sea por parte del guatemalteco y de esa manera la sensación de bienestar con el precio del diésel sea inmediata en el bolsillo del guatemalteco y de las familias guatemaltecas. ¿De dónde se traerían los recursos, diputado? Mire, en este momento no necesitamos recursos, porque al quitarle los dos impuestos a la distribución, estos dos impuestos, hay dinero en el gobierno, tenemos los fondos que no se han ejecutado, del COVID tenemos varios fondos que no se han ejecutado. Es decir, este gobierno es el gobierno que en la década democrática ha tenido la mayor cantidad de dinero para ejecutar y todo lo están enviando a un fondo común. Estos dos hoyos, digamos, que se abrirían quitándole estos impuestos al diésel, lo podríamos cubrir con ese dinero del fondo común, con ese dinero de los proyectos de COVID que no se han utilizado. Hemos visto ejecuciones en ministerios de hasta el 30%, tenemos un 70% que se va a ir a fondo común, que lo podríamos estar usando para tapar esto que no se va a recibir en materia fiscal. Pero realmente donde podemos ver el bienestar es en la familia a la hora de consumir el diésel, en el agro, en el servicio agro, a la hora de consumir el diésel, ahí es donde vamos a ver y donde va a repercutir esta ley. Así que muchísimas gracias, compañeros.